comportamiento de nuestras parejas en redes sociales suele ser un detonante de celos y esto puede llevar a malos entendidos en la relación por los likes, comentarios o mensajes. Y aunque para muchos esto no representa un problema, para otras personas genera desconfianza e incluso inseguridad. Vamos a ver lo que dice la gente. Sí me afecta porque creo que no me da un respeto como su pareja. Sí me afecta, bueno, afecta la relación, creo yo, porque se pierde un poco la confianza. No como tal, porque pues yo lo he llegado a hacer, entonces no me afecta. Pues no me afecta porque yo tengo mucha confianza en él. Creo que somos seres humanos y debemos expresarnos lo que sentimos. Para platicar de este tema nos acompaña la psicoterapeuta María Amelia Aguilar. Bienvenida. ¿El comportamiento de la pareja en redes sociales afecta a la relación? Sí, totalmente. Mi marido, por ejemplo, me dice, a mí no me gustan las redes, solo lo uso para información, pero si de repente veo que nomás le dan like a chichis y nachas, por supuesto que vamos a tener un problema. O sea, tu marido le da like a chichis. Por supuesto que ahora que no lo menciona. Me cachado. Sí. Si en el dado caso tendríamos un problema. Pues claro. Bueno, pero la realidad es que sí, porque yo creo que ahí se va generando justo un respeto, ¿no? Tiene que ser el respeto, pero si le estás dando likes a, como dices yo, a las chichis y nachas, justo vas a generar una inseguridad en tu pareja. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que te va a reclamar y va a decir, oye, ¿por qué le estás dando tanto like a esta persona? Yo diría que no, es que a ver, yo diría que no debería, o sea, no debería, sí sucede, pero no debería, porque ya somos adultos, ya tenemos peleas en la Coliseo, hombre, o sea, ya hay luchas ahí. Entonces, ya la verdad en la vida, hoy por hoy sí, estamos embuidos en la onda, embuidos en la onda de las redes sociales, y entonces ahora resulta que nuestras relaciones tienen que ver con cuánto me amas, si le estoy dando like o no a una foto que me gusta. Porque además, si empezamos esta sección, empezamos con ya no te quiero ver más por Instagram. Imagínate cómo está influyendo en nuestras relaciones, la vida de las redes sociales. Yo creo que debe de haber acuerdos. O sea, ¿qué está bien que hagamos? ¿Qué no está bien que hagamos? O sea, es muy diferente que igual una chava que no conoces le pongas like porque está linda la foto o por lo que sea, a que lo hagas a la exesposa o a la exnovia. Pero dentro de los acuerdos también tiene que ver con una cosa como dice, a ver, no debería ser un problema, pero si constantemente ves a tu pareja dándole like a la misma persona, en el mismo rollo, obviamente te va a generar un tema. Sí, pero mira, ¿por qué se están viendo a quién le da like a su pareja? Porque hay que estar en todo. Hay que checar. No, es parte de la privacidad de tu pareja. Sí, no porque está abierta. Es pública su red, entonces se friega. ¿A quién sigues? ¿A quién le das? Yo no sé ni siquiera. No, yo creo que lo que cada, o sea, es como meterte a su celular. ¿Que la ponga privada entonces? ¿La cuenta? No, yo pero me lo si de la mi pone parte. Privada. ¿Cómo puede privada? Bueno, yo a veces me sale mi personalidad celosa, entonces creo que el taquito de ojos se vale, pero pon tú que ya le empiezan a ver comentarios y likes a las cosas muy frecuentemente. Yo tuve una relación que empezó en Instagram, entonces yo creo que así como está empezando con otra persona, puede empezar con otra persona. A ver, mi pero estaba soltera, Katy, también. No, sí, pero ¿sabes qué es lo increíble de escucharlos a todos? Que están mal. Tienen la razón. Claro. Lo más importante es que ustedes tienen que entender que las redes sociales son parte de nuestra vida, están con nosotros. Pero cuando llegaron las redes sociales, ¿nosotros cómo estábamos? Con pareja, casados, solteros. Entonces, depende mucho también si tu red es pública o privada. Entonces, se manejan diferente. Uh-huh. Y estas discusiones me encantan porque yo he aprendido que una cuarta es la psicología lo que dice y otra cosa es lo que cada quien vive y cómo cada quien es. Y algo muy importante que dijiste son los acuerdos y las reglas. Porque todo tiene una cosa que se llama atención. Totalmente. Todos queremos que nuestra pareja nos vea a nosotros. Uh-huh. Si nosotros nos sentimos que no nos están viendo, que no nos están pelando, que no nos están dando el tiempo necesario, ¿qué pasa cuando tú ves que están viendo chichis y nalgas, no? Oye, claro, pero además acabas de decir algo bien importante. Si vas a comer y de repente lo ves así todo el tiempo, todo así de, oye, aquí estoy. No, pero es que ahí el problema es que no te está haciendo caso a ti, no son las redes sociales como tal. Es que se está evadiendo. No, pero no, mi marido sí habla conmigo. No, pero ahí no. Pero tienes toda la razón. Y uno de los puntos más importantes es establecer reglas. No obsesionarte con, o sea, ya cuando estás con las reglas, no obsesionarte con a ver si las estás cumpliendo. Porque acuérdense de una cosa, tú tienes a la pareja que es, no la que quieres. Si tú lo vas a transformar o la vas a transformar, algo no está funcionando ahí. Y algo bien importante de los likes, ¿por qué ponemos likes?
porque estamos aprobando, porque nos gusta, sí, pero psicológicamente, cuando tú estás con alguien y le estás echando ojitos, ¿qué es lo primero que haces? El ego se te infla a todo el lo que da. En las redes sociales es el equivalente a una sonrisa. Es que también es equivalente a un coqueteo, o sea, equivalente a muchas cosas. A muchas cosas. Ay, entonces, también uno puede ser buena onda. Sí, sí, pero entonces la pregunta es ¿para qué lo haces? Oye, aparte las inseguridades. Porque además, si te mandan un mensaje directo, ¿no? Haz de cuenta, tú le pones a una chava, a un chavo que te gusta, llegas y dices, ay, no lo conozco, pero le estoy poniendo likes constantemente. Y de repente te envía a esa persona un mensaje directo. ¿En quién está la responsabilidad de respetar a la pareja? Pues en uno. Claro, ahora no son solamente los likes, es también las fotografías que publican, las personas a las que siguen, o sea, es un universo muy grande. Pero también hay muchas que se vuelan, sí. Porque yo vi al Canelo literal que puso un hola, le mandó un hola. ¿A quién? ¿A quién? ¿A una actriz? ¿Aquí el de audio? No, este Canelo, el boxeador. Le mandó un hola a una actriz y la actriz luego de, yo no hablo con casados, no me estés diciendo que me hagan. Oye, espérate, le puso un hola. Un hola es abrir la puerta. A mí me caería gordísimo que mi pareja le ponga un hola a una actriz. Que no conoce. ¿Hola qué? Que no conoce a mi pareja. ¿Hola qué? Me pidieron su teléfono para una campaña. Hola, oye. Es que no te puedes ir si no sabes. Un hola no te dice nada. A mí sí me sonjaría. ¿O sí? Sí. Es que lo hizo escandaloso. A mí sí me hizo muy escandaloso. No hablo con casados. Las redes sociales también son perversas. O sea, las hicieron como con modo pervertido. ¿Por qué? Porque aunque yo no te dé like a ti, te puedo mandar un mensaje en privado y tú me mandas uno en privado. Estando soltero, tienes acceso pareja, absolutamente a todo. Y evidentemente lo que bien dices, que me parece muy importante, cada uno de nosotros tenemos historias personales y sobre todo inseguridades por alguna razón, ¿no? Y evidentemente, imagínate estar con tu pareja y que esté viendo a chavitas en TikTok. Uy. No nada más es que esté viendo a otras chavas, está viendo unas chavas más jóvenes y te está diciendo, ¿qué tal? Soy traumada, ¿verdad? Y quizás te está diciendo, pues, me gustan más chavitas. No, lo que te está diciendo una de esas es, oye, pues, estamos calentando el boiler para ahorita que lleguemos a la casa nos metamos a bañar. Me parece interesante. No sé, bueno, habría que preguntarle. Lo que habría que investigar es el algoritmo de cada quien. Exacto. O sea, el mío es comida y cosas de bebés, el tuyo. El mío es música. Vamos a ver si sí, los enseñamos. La pregunta hay que sería entonces, ¿tiene mucho que ver con lo que a ti te pasa y lo que te esté pasando a ti con respecto a sentir eso? Tus inseguridades o tu inmadurez o tu madurez, lo que te provoca. Pero indiscutiblemente algo que sí es muy importante es que si sí cachas a tu pareja, y no porque lo estés espiando, sino porque de repente ves que está constantemente en algo, sí debe generar algo. Por supuesto. Es como si vas al mismo lugar y quiere ir a ver a la misma persona todas las veces. Es lo que te decía yo de la atención. ¿Dónde está fija la atención? Y si está descaradamente junto a ti y está viendo y no te está prestando atención y tú estás checando y luego te obsesionas. ¿Puras bikinudas de 20 años? Y déjate bikinudas. ¿Quién está nuevo en su red social? ¿Por qué agregó? Porque lo importante es, si es una red privada, como que sí tienes más cuidado de con quién te relacionas y con quién te llevas. De acuerdo. Pero si es una red pública, no tienes tanto control. Entonces, lo que es importantísimo aquí son los acuerdos, las reglas. Y otra cosa bien importante, acuérdense que tenemos una relación en donde queremos que sea privada, pero no silenciosa, no que nadie la conozca. Entonces, ustedes imagínense que estás en una relación, no te suben, no te hacen caso y de repente pones y ves a tu mejor amiga viajando, feliz, encantada. Esas comparaciones también hay que hablarlas en por qué estás poniendo tu atención ahí. Todos somos diferentes. ¿Qué tal el hola generó cosas, reacciones distintas en todos? Totalmente de acuerdo. El hola, eso es a lo que voy, porque tú parecieras que no, pero ¿para qué lo haces? Aquí lo más importante es ¿para qué ponen like? Exacto. ¿Para qué aceptan esa persona? ¿Para qué se escriben? Porque el por qué es muy fácil. ¡Ay, malditos! No, ya sabes, ¿Para qué me puso? Déjalo primero investiguen. En conflicto. ¿Tu pareja? No haces lo que no te gustaría que te hagan a ti. Tu pareja te debe de generar tranquilidad, te debe de generar paz, te debe generar cero estrés. Pero si confianza. Pero si tú no tienes confianza, checa, porque algo hay que arreglar. Así porque es. No se trata ¡viva de terminar la soltería! Totalmente. Yo creo que eso se dice. ¿Qué dicen nuestros solecitos? ¿Qué dice la encuesta del día de hoy del debate? Por favor, en los lunes siempre me va mal. Las redes sociales afectan en una relación. 86% dice que sí. 14% dice que no. Y por eso, ¡me encanta estar en esta sección! Gracias, Mariana. Cuidado con las redes sociales. Exacto.